¿Qué pasa, gente? ¿Cómo está mi guerrero y mi guerrera? ¿Bien o qué? Esperemos que bien, gente. Claro que sí, que como debe ser, coño. Gente, estamos aquí un día más en Elite Dangerous. Y el capítulo, a ver, no estamos donde lo dejé en el primer capítulo porque grabé y se escuchaba mal la voz y todo el rollo. Tengo problemas con la voz y todo el rollo. Y, ¿sabes? Con el micro, que está jodido. Y nada, gente, que lo borré a tomar por culo el vídeo y nada, seguimos aquí. Estaba yo intentando llegar a Gebel y llegué aquí, gente. Estoy aquí, es donde, bueno, llegué hasta aquí, creo. Sí. Llegué aquí, pero no puedo saltar a Gebel, gente. ¿Qué voy a hacer? Estoy pensando en volver aquí otra vez. A la Federación de Pilotos, gente. Para coger misiones allí. Porque las misiones que me mandan aquí son de 17 años luz. ¿Sabes? De 17, 11 años luz. 10 años luz. Y no, la nave no me llega. La nave salta 7 años luz, gente. Así que no voy a poder, ¿eh? Vamos a mirar a ver qué voy a hacer. Porque estoy perdido, gente. Básicamente estoy perdido en el espacio, no encuentro misiones y las misiones que he encontrado son muy muy lejos, gente. Con esta nave no llego, ¿eh? Oye, esto creo que no está explorado, ¿no? Ya empezamos, gente, con los controles, tío. A ver. Gente, mira, cogí estas dos. Pero me dice que tengo que ir a la estación Magan Enterprise. Y mira dónde está. Ah, mira, está aquí. Ah, vale, está aquí, pero yo... Ah, vale, sí. Ah, vale, esta está cerca, gente. 8 años luz, vamos para allá. Vale, venga, venga. Vamos, vamos, y hacemos esa del tirón. Let's go. Joder, tío, ya decía yo, loco, estoy... Vamos. Estaba desmotivado, gente, porque... Creo que me motivé. Creo que me motivé, empecé a explorar en el espacio y debería haber comprado una nave antes. Así que lo que vamos a hacer hoy, gente, es hacer misiones, ¿vale? Y gana dinero, gana dinero. Buscar créditos y ganar dinero, gente, porque si no... Todavía no. Así se llena el combustible, tío. Había puesto una tecla. Voy a mirar, gente, porque opciones, controles. Vete tú a saber dónde era ahora, ¿sabes? Todavía me quedan controles que poner, gente, ¿eh? A ver, había una cosa aquí, gente.
Niscaela de vuelo, puede ser aquí. Líneas orbitales, supercrucero, no. Es este. Si ahora hago así, vale, perfecto, tío, mucho más fácil, ¿sabes? Para poder enseñar mejor los planetas y eso, gente. Vale, tengo una misión que es por aquí, ¿no? Tengo que saltar aquí ahora, ¿no? Let's go, ya tengo la ruta, así que... No vamos a perder tiempo, ¿vale? Saltando. Qué guapo, ¿eh? Bonificación de entrega. ¿Eso qué es? ¿Qué hice yo aquí ahora, tío? Lo siento, gente. A ver. Entrega aquí. Esto está a 15.000 segundos luz. ¿Dónde está eso? Señal no identificada. Tengo que poner los escáneres de exploración y todo eso, gente. Pero lo quiero para la nave nueva, tío. Venimos aquí. Era la Enterprise, ¿no? Está en una estación, creo. Es una estación espacial eso. Me tiene muy enganchado el juego, gente. Ahí estuve dando saltos por ahí, haciendo el loco por el espacio, ¿sabes? Y me di cuenta de que no estoy preparado para estar donde estoy, creo. Y no por lo difícil, sino por los saltos, gente, porque aquí... Ya hay cierta separación de entre estrellas, ¿sabes? Y cada vez vaya más entre... Creo que entre más adentro del sector estemos... Pues, aquello que es, tío. No sé lo que es eso. Pues entre más... Más cerca del abismo estemos, más lejos serán los planetas, creo. No lo sé, ¿eh? No me haga mucho caso porque yo esto no lo he explorado. Pero bueno, eso, gente. Miramos a ver cómo. Ya miramos cómo saldrá todo esto, ¿viste? Pero mi intención es comprarme otra nave. Me da igual cuál, pero que salte más. Al menos para llegar a Gebel, porque tengo 5 días para llegar a Gebel, a ver. 4 días me quedan, gente. 4 días para llegar a Gebel. No, no lo voy a conseguir, ¿eh?
Es relajante, tío. Es un juego que es para pa disfrutarlo, tío. Para pa relajarse y disfrutarlo, tío. Todavía no hemos visto nada, gente. No, no hemos visto ni... No hemos bajado los planetas. No hemos cogido el buggy ese, que se puede coger un buggy para ir por la superficie, recolectar materiales. Tampoco lo hemos hecho. Tampoco hemos escaneado planetas para sacar, por ejemplo, ¿sabes? Para escanear su terreno, su relieve y todo ese rollo, ¿sabes? Se puede hacer muchas cosas, gente. Lo que pasa es que estoy empezando. Paciencia. Poco a poco. Parece que nunca vamos a llegar a Macan. Macan Enterprise. Así le voy a poner yo a mi próxima nave, la Enterprise, ¿eh, gente? O la Discovery. Yo opto más por la Discovery, ¿eh? Ya miraremos, ya miraremos. Con milenario, ¿eh? Esto está acelerando, esto no me gusta, ¿eh? Aceleró porque me metí en la órbita o algo de algún planeta. Segurísimo. ¿Ves? Creo que pasé por aquí abajo, por debajo de la línea azul, y eso hace que acelere la nave. No lo sé, ¿eh? Pero yo creo que por ahí van los tiros. De velocidad vamos bien. Ahora de distancia, joder, macho. Ahí está, ya veo un... ¿Ven la lucecita esa? Es eso. Esa lucecita de ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno y medio. Ahora. No sé si tiene astillero, ¿eh? Gracias. Creo, no, no veo bien. Ah, la 3. Vale. La 3, gente. Que supongo que será esta, ¿no? Joder, mira dónde está la 3, gente. Mira dónde está la 3, tío. Ah, ya voy controlando, gente, ¿eh? ¿Para qué hablo, tío? Esto lo tengo que cambiar, gente. Yo no puedo estar dando la vuelta así, tío, porque es muy lento, tío. Choqué con algo.
cago en... Quieto, ¿eh? No, ni tan mal, gente. Podía haber sido peor, ¿eh? Ni tan mal. Vamos a repostar. Vamos a servicio. Panel de misiones. Ayer, el capítulo que no subí, que lo borré, había que entrar en una estación cuadrada de esta. Era una estación cuadrada, gente, con solo una entrada y es una ranura. No voy a decir nada, pero se armó ahí, ¿eh? Yo quiero lo que más dinero me dé, amigo. Esto. Vale. ¿Qué misiones tienes por aquí, amigo? Voy a tener que mejorar mi nave, gente. Es que ves, tío, las misiones son una mierda, tío. ¿Dónde consigo yo 10 de litio, gente? No, no lo sé, no lo sé. Por eso estoy haciendo las de mensajero, tío. ¿Qué tiene aquí? Panel de misión, salas, contacto, Universal Cartography. No, no puedo vendérselo a este tío, ¿eh? Puede hacer mantenimiento avanzado. No. Nada, gente, me voy a ir de aquí, ¿eh? Me voy a ir de aquí. ¿A dónde vamos ahí? Mira, vamos a hacer una ruta nueva, ¿vale? Hoy va a ser más o menos día de salto y eso, porque... Y exploración, básicamente. Voy a volver a Two Ladies, creo yo, ¿eh? Aquí tengo un marcador, no sé por qué. Mira, tengo una misión aquí, tío, en... Uf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saltos, gente, para llegar aquí, ¿eh? ¿Lo hacemos o qué, gente? Se me queda Gebel a vamos. Es una locura, pero creo que lo voy a hacer, ¿eh? Vamos, gente, lo voy a hacer. Nueve saltos. Venga, venga, vamos, vamos. Me gustaría. No sé si yo... No, aquí no, no había nada de servicio. Nada, nos vamos, nos vamos. Tenemos que hacer nueve saltos, gente, ¿vale? Motores activados. Let's go. Es que salta 7 años, lo es una mierda, tío. 4, 3, 2, 1, activación.
llegar. Qué raro que no se pueda llegar a Gebel, gente. Haciendo saltos, ¿sabes? Con ruta. Vamos a mirar una cosa, gente, porque... Ah, claro, no puedo ahora. 4, 3, 2, 1. Lo que tengo que mirar es dónde me quedo yo sin poder recoger combustible, gente, porque eso es una movida, ¿eh? Tengo que mirar qué estrella... Vale, en esta puedo, ¿vale? Porque mira mi combustible en dos saltos, ¿eh? Mira mi combustible en dos saltos. En dos saltos, ¿eh? Yo creo que la ruta no la voy a poder hacer, ¿eh? Porque... Recolectando combustible. Si se fija... Espérate un momento porque estoy yendo... Voy a ponerme así. Si se fijan, mira. A ver. Tengo que hacer desde aquí. Uno. Dos, tres. Cuatro saltos sin... Esta es mi última oportunidad de conseguir combustible aquí. Voy a hacer estos dos saltos. Recargo aquí. Y me atreveré a... No lo sé. No lo sé, no lo sé. Sí, sí, nos vamos a arriesgar hoy, ¿eh? Aviso. Temperatura crítica. Mierda, se me estalla la nave, ¿eh? Tengo que aprender a coger combustible de manera eficiente, tío, porque... No se activa, tío. Recolectando combustible. Así se llena, tío. Qué mío me da, ¿eh? Como se pegue aquí la temperatura sube y no lo controle, me achicharro, ¿eh? Ya. Recolección de combustible completa. Listo, venga. Aviso. Temperatura crítica. Yo no estoy mirando qué hay por aquí ni nada, gente, porque... Porque no me interesa, ¿vale? Porque no me interesa qué hay aquí. Ya, mira, ya vendré yo a explorar, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío?
Interdicción evadida. ¿Qué pasó, tío? Vector de escape, decía. Eso era como cuando aterrizas en un planeta. Es lo mismo, tío. No sé, a lo mejor me atrasa. No sé, a lo mejor entre... Escaneo de sistema completado. A ver qué hay por allí. ¡Buah! Estas... ¿Y esto, tío? Estas estrellas son de clase L. Son enanas más frías que las de clase M, que son estas, ¿no? Sí. Dios, qué pasada, loco, lo que hay aquí, ¿eh? Cuatro estrellas, tío. Nah, no voy a recoger combustible, ¿no? Sí. Sí, gente, lo tengo que hacer, ¿eh? A lo mejor es aburrido, pero es lo que hay que hacer, gente. Es supervivencia espacial, ¿sabes? En verdad la nave no está parada, está yendo a 30 kilómetros, ¿eh? Lo que pasa es que no se nota eso en el espacio mucho. Pero si, a ver, si hago así... ¿Ves? Lo que pasa es que el combustible así no se llena, tío. Mira eso, gente. Mira dónde estoy, ¿eh? Estoy loco, tío. Estoy loco, tío. Estoy loco, ¿eh? Con la nave hedionda esta, poniéndome aquí al lado del sol este, ¿sabes? Cuidadito ahora, ¿eh? Cuidadito ahora. Ya está, ¿no? Este es mi último salto a la desgracia, ¿no? No, me queda otro. Cargando motor de distorsión. Vale. Nos queda este salto. Y ya después ya no hay gasofa, ¿eh? Tenemos que recoger de las estrellas, sí se puede. Sí se puede. Aquí esto tampoco es... Listo para activar. 4, 3, 2, 1, activa. La verdad que es jodido el juego. Para empezar, por lo menos al principio... Es buscarte un poco la vida, ¿eh? Pero eso me gusta a mí, eso me gusta. Si no fuera por eso, no estaría enganchado, ¿eh? Vale. Escaneamos. Que esto ya es dinero. Aceleramos un poquito. Lo que hay aquí, ¿no? Deberíamos acercarnos a estos planetas, tío, para saber lo que hay, ¿sabes? Porque ahora mismo no... Ahora mismo no... No tenemos información sobre... Sabemos que están ahí, pero no hay información, ¿sabes?
combustible completa. Nos vamos, gente. Siguiente salto, ¿eh? Cargando motor de distorsión. Ahora cuando llegue a este, ya está, este es el salto a la desgracia, ¿eh? Este es el salto a la desgracia. 4, 3, 2, 1. A ver qué me encuentro yo aquí ahora. Parece que es un sol, ¿eh? Bueno, no, no sé si es un sol. Escaneo de sistema completado. Qué raro lo que me pasó antes de vector de escape, tío. Solo está este, ¿eh? Pues sí, es una estrella tipo de clase M, ¿eh? Es un sol, ¿eh? Edad, 2 millones de años. Joder. Voy a recoger combustible, gente, es lo que toca. Recolectando combustible. Colector de combustible desactivado. No, hombre, no hagas eso. Recolectando combustible. Lo mejor es ir a toda hostia alrededor del sol, ¿eh? Qué raro lo que me salió antes de vector de escape, tío. Me quedé rayado, ¿eh? Cargando motor de distorsión. Con la nave esta, tío, yo no sé qué estoy haciendo con la nave esta todavía, tío. Que se nota inestable la nave, se nota inestable, ya. What the fuck. Vale, esto es una de clase L, es una nana de clase L, son frías. Aquí no podemos recolectar, ¿eh? Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí, nos vamos a acercar, mira. Uf, esto está interesante, ¿eh? Fíjate que por aquí no hay base. ¿Ves? Solo no hay estaciones espaciales ni nada, gente. No hay, ¿eh? Estoy en la mierda, tío. Bueno, vamos a ver si puedo recuperar aquí a Sofa. Y el siguiente salto está para allá, ¿no? ¿Cuántos saltos nos queda, tío? Nos quedan 3 saltos, gente. Lo ven aquí, ¿no? Lo dice arriba, ¿lo ves? Dice ruta LH. S-145, saltos 3. Pues eso. ¿Qué pasó, tío? Esto no recoge, ¿eh? Esto no recoge. Voy a hacer el salto ya porque esto no...
No, esto no recoge, gente. Mira esto, ¿eh? Qué pasada, colega. ¿A qué? Ah, vale, porque estoy aquí detrás de esto. Tengo que rodearla, tío. Gente, aquí me da a mí que voy a morir yo, ¿eh? Estas son de tipo T. Son enanas de metano, tú. Qué locura, ¿eh? Tío, ¿dónde está esto, loco? ¿Cómo llegué yo aquí, gente? No, no, que va, sube, 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 sube. Por aquí lo debería ver, ¿vale? Lo que está así un ratito, así que venga, vamos a rodear todo esto. No sé cómo llegué aquí, ¿eh? Si antes estaba cerca. Hace eso, tío. Gente, esto es muy lejos, tío. Mira, voy a hacer una cosa. Y ahora voy para allá. Es que había salido del... Ah, ve, gente. No sé qué está pasando, tío. No lo sé, ¿eh? Pero me voy a ir aquí, tío. Voy a saltar, voy a saltar. ¿Y por qué no lo tengo señalado aquí, tío? Porque tengo esto de objetivo, ¿no? No.
14 años luz, aquí no puedo ir, ¿eh? Estoy aquí, tengo que ir aquí. Let's go. Me voy de aquí. Cargando motor de distorsión. 7 años luz. Está casi, casi lo que llega a la nave, ¿eh? Voy a llegar sin combustible, creo. 7 años luz. Pasada, ¿no? Esto es una nana blanca, ¿eh? A ver. Yo creo que sí, ¿eh? No sé qué será eso, tú, a lo mejor. ¡Buah! Mira esto. Tiene sol, ¿eh? Aquí podemos echar gasofa. Aquí hay gente y todo, ¿eh? Uf, todo tiene mucha, mucho, ¿eh? Gente, esto es una locura. No tenemos información de nada porque no... Quiero saber esto qué es, tío. Las enanas blancas, sí, es una enana blanca, ¿eh? ¡Buah, qué locura! Son ricas en... No sé lo que era. Me queda este gran salto. Me quedan 2 saltos, gente. Voy al sol. Que es aquel de allí. Es que esto no sé si da energía, tío. Aviso. Motor de distorsión operando fuera de los límites de seguridad. ¿Qué? Fuera, tú. Hay pasan cosas que no me las explico todavía, ¿vale? Esa no es, ¿qué es esta? Hay cosas, por ejemplo esto del motor de distorsión, no sé qué es. Creo que es por la nana blanca, ¿no? Si me acerco mucho, a lo mejor le pasa algo, estalla o algo. Creo que fue esto lo que cogí. ¿Ves esta rayita? Pues creo que esto lo rocé con la nave y pasó algo, ¿eh? Son ricas en hidrógeno. Yo con la Sidewinder esta por aquí, tío. Que va a venir alguna nave y vas a ver tú que lo vamos a pasar mal, ¿eh?
Qué guapo, tío. Yo espero que sea, ¿eh? Sí, no, gente, tiene que ser, ¿no? De clase M, ¿no? De clase K, que diga. Sí. Son estas, son estas. Yo creo que sí, eso espero. Si llegamos de una vez. La verdad que el juego te atrapa, tío. Te atrapa, tío. Es una pasada, loco. Al menos yo lo disfruto como un niño, gente. Y cuando controle del juego, gente, ya iré al online, ¿eh? Claro que sí. Haré lo mismo, explorar, pero en el online. Se oyen cosas muy raras, ¿eh? Por ahí. Han pasado cosas, dos cosas rarillas. Lo del vector de escape, que yo creo que eso fue que entré en la gravedad del planeta, ¿no? Creo yo, algo así, no sé. Como que te atrapa el planeta ahí en su órbita o algo, tío. No sé, no sé. Y lo de la enana blanca, gente, que no. Lo del motor de distorsión, no sé si tiene que ver con la enana blanca o no, pero a lo mejor tengo el motor de distorsión jodido. Y da la casualidad de que fue ahí, ¿sabes? De exploración, tío. Cincuenta y siete cuerpos hay aquí, loco. Qué pasada, ¿eh? Es que es gigante esto, ¿eh? 57 cuerpos hay aquí, gente. Esto creo que es una base, ¿eh? Esto es una base estelar, gente. Pues ya podía haber ido allí, me cago en 10. Podía haber ido a la base estelar, ¿eh? Debería haber ido, tío. Eso de aquí es una nave, creo. Ágata, inofensivo. No voy a llegar nunca. ¿Qué pasa aquí, tío? Lo tengo lejos esto, ¿eh?
Una cobra. Casi inofensivo, tú. Oye, tú, ¿yo estoy jugando en el online o qué? Servicio de seguridad federal. Experto. Aquí hay movimiento, ¿eh? Parece que no voy a llegar, tío. Esto creo que son acceso para atracar solo amigos. Hostia, esto es bueno saberlo, ¿eh? Todos pueden atracar. Tío, voy a ir ahí, ¿eh? Y dejamos el capítulo antes. ¿Dónde está? Vamos, vamos. A 5 minutos, me cago en la leche. Tres, dos, uno. Venga, hombre. Es que está a 7 kilómetros más o menos. Ahora. La 15, ¿vale? Aquí hay gente, ¿eh? Mira, hay 3 que van a aparcar ahora mismo, igual que yo. 3 no PC, claro está. Aparcando al lado de uno, ¿eh? No puedo yo aquí hacer el ridículo, ¿eh? ¿Cómo va a ser eso? ¿Está acaba de aparcar en mi plataforma o qué? Ah, no, que esta es la 16, ¿eh? Ya vamos, ya vamos. De Big Foot. Amigo, no tiene portaaviones, tío. El astillero está suspendido, dice. No le puedo vender nada tampoco. Joder, tío, vaya desastre. Está todo suspendido, tú.
No disponible, no disponible, no disponible. ¡Ay, mi madre, gente! ¡Gente! Bueno, hay otro, ¿cómo se llama? Hay otro portaaviones aquí, gente, creo. Cago en la leche, gente, qué armada. Gente, lo vamos a dejar por aquí, lo vamos a dejar por aquí. En el próximo capítulo seguimos, ¿vale? Mira el combustible que tengo, gente. Ay, mi madre. Gente, se me cuida, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Espero que les haya molado el capítulo, ¿eh? Se me cuida.